todos juntos. Puro tiempo. Lloran por tongo, en tu cara yo me corro y también pues me morro. Son muy malos que rapean como todos, esto es como un blanco, todos hacemos uno contra todos. ¡Dale! Pero no pasa, esto es un fuego cruzado, pero con esto son un ego duplicado. Que cada vez que van perdiendo, dicen que ya van ganando. Y a su primer torero dice el tronco, me han tocado. ¡Ay! Me han tocado, yo nunca te lo digo. Encima malo, me han tocado como mis amigos. Oye, que las rapeas muy de seguido, pero te he visto empezar demasiado decidido. Dime por qué será, tenías dos en mente y me las querías soltar. Sí, bueno, a mí no, a los demás, porque lo haces para que no te pueda contestar. ¿Cómo? Lo tuyo sí que es deprimente, que tenías una mente para decirle que tenía una mente. Lo tuyo es que tenía dos, es un criminal residente. Hablando del plato dos, yo balas permanentes. Yo balas infinitas, que hace que te pita siempre. La gente lo adjudica cuando te visitan jueces. Y luego te entrará la risa contra el siguiente, sabiendo que lo hagan mejor o peor, soy más fuerte. No, mejor o peor soy más fuerte, pasando en sectoria de esto siguiente. No soy Héctor Lavoe, pero mi voz sí que es fuerte. La veo así, no paso de prepotente. Hay una línea fina, pero el punto está caliente. Hay gente arriba, pero no quieren ni verme. La veo así, que soy sobre esa gente. Sobre esta masa gente, y yo solo pensé en cogerle. Si no quieres cogerle, pues te cogemos todos. Tú me vas a coger con esa cara de mongolo. Este es lo mal que se escucha ahí en el murciano. Aparte de retrasado, es una putada para nosotros. ¿Cómo? No te entendemos, vocaliza un poco más. Te vas a coger el billete, es money of the bank. Te mola pues la pasta, pero no la sabes ahorrar. Te lo gastas en los vicios, se parece a su mamá. Ay. Sé que te atita un poco, maricón. Para ti es una putada, pero para mí es un favor. ¿Vale? Porque no quiero escuchar tu voz. Sobre todo no me interesa nada de tu patrón. Porque sé que, no es de repente. Yo te voy a poner todo, te la voy a la frente. Sí, 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 para detrás de los dientes. O vas a tener brackets para siempre. Si tiene brackets para siempre, va a ser porque alguien necesita que se arregle. Yo seré excelente, poniendo las normas para que el siguiente aprenda lentamente del proceso inerte. Lo puedo hacer tranquilamente, no puedo contestarte y pensarme para el siguiente. Y a este contestarle, porque indirectamente sería estar equivocado contigo siempre. A ver. Has entrado antes fuerte, pero ahora te has trabado con la parafada. Y ha sido simplemente porque tu mente iba a tirarle de primera antes la pensada. Ay, no pasa nada, yo mirando la estocada. He tocado dos por tres, lo más se despintaba. Yo, que rapeo a la vez. Deja que lo fecunda, tú en segunda a la vez. Segunda a la vez y lo dices a la cara. Un equipo de segunda ha tenido la mejor grada. Me mola con tu técnica y el nivel de quesada. La tercera es pesada, la cuarta es preparada. No me la preparas, porque no contestada. Porque lo dice tu mente o lo dice tu cara. No pongas caras, yo no, insisto. Tú pasas de listo, cabello de Murcia no vas a pasar ni de filtros. ¡Vale! Yo tampoco, lo siento. Hermano, esto es un ciclo repetitivo de aburrimiento. Porque intentas contestarle, yo te intento contestar bien. Hace otro intento, hermano, esto es... Te lo juro, madre mía. Gracias por el peor filtro de mi vida. Sobre todo a ti, que no te entiendo en una rima y no quiero entenderla porque me sudan la piel. ¿Cómo? Vas a necesitar que alguien juegue contigo como a víncula mejor. Si tú, te voy a dar un diploma por el perfil de mi vida, caldimeto, una matrícula de honor. ¡Dale! No, por favor, esforzaros al menos un poco más vosotros dos. Y yo entiendo que esté nervioso porque no es de esta localización, pero vosotros, que excusa me pondréis. Todos con Murcia, todos con Murcia ahora. Y tú ven para acá, que te has cabreado ahora. ¡Ay! Estás rapeando de Murcia y tenemos otro idioma en el que Cárdenas es sinónimo de gilipollas. ¡Última! Rapeando así se asoma. Quieres verlo rapeando, lo presumes con el outfit de famoso que encima se te sube y con ese relleno de Forte sube el sombrero. ¡Bien! ¿Dónde estás?